Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por invitarme a Colombia. Saben, he enseñado sobre el tema del perdón desde Stanford University en California por los últimos 20 años o más. Y a veces las circunstancias que lidiamos no necesariamente son triviales, pero son cosas cotidianas. Y a veces las cosas con las que tenemos que lidiar son el resultado de violencia política y conflicto de largo plazo. Y lo interesante, nuevamente, habiendo comenzado el proyecto de perdón de Stanford University y habiendo escuchado a tantas personas que están doliendo, heridas, y lo que es asombroso es lo fácil que es herir a un ser humano. Y ese es el tema general que he aprendido, que también somos vulnerables y todos sufrimos. Y de la manera o en el sentido más trivial sería bueno aprender a que nos tratemos los unos a los otros un poco mejor para que no causemos tanto dolor en este mundo. ¿Saben? Inicié el proyecto del perdón en Stanford University porque yo mismo me sentía miserable. Soy un académico de una de las universidades más importantes del mundo y todavía sigo en sudadera. Y pues se me dio algo de mataneo y pues tuve que aprender algo, ¿no? Pero cuando confías en algo y eso es arrebatado de ti, ¿cuánto dolor puede generar eso? Yo lo sentí, yo lo vi y vi lo increíblemente difícil que es recuperarse de eso. Saben, para mí fue un abandono por uno de mis amigos más cercanos. Él literalmente, un día, yo soy nadie para él. Y lidié con eso, con ira, amargura y sintiéndome miserable. Y así fue el caso por muchos años, porque yo ya no me sentía seguro en este mundo. Si mi mejor amigo podía hacer esto, entonces ya no quiero arriesgarme con nadie. Y no sabía cómo recuperarme de eso, no sabía cómo hacer las paces con eso y no sabía cómo sentirme seguro con esa circunstancia. Y ahora, por 20 años, he ido a diferentes partes del mundo, experiencias en los Estados Unidos, y he visto qué tan común es para que la vida sea tan diferente de lo que la hemos concebido y tan diferente a lo que hemos pensado que hemos tenido que lidiar, que realmente no podemos hacer las paces, no podemos regresar al centro. Y entiendo eso, y es como que no hay una cura mágica, pero sí he encontrado que llevando a cabo el trabajo que hemos hecho y el trabajo que otros han hecho también y la gente que se articula para una resolución pacífica del conflicto, entienden algo, que los seres humanos son capaces de grandes maldades y crueldad, también son capaces de hacer cosas maravillosas y son capaces de la amabilidad, de la dádiva y de la generosidad. Y es algo asombroso ver a alguien perdonar cosas terribles que ha sufrido. Para mí, una de las primeras fue cuando desarrollamos el proyecto del perdón. Una de las primeras personas fue una mujer que entró a la clase y ella había estado pasajera en una motocicleta con el esposo y habían estado gritándose, estaban realmente fuera de control. Y él se viró a gritarle a ella y él perdió control de la motocicleta y se estrellaron con un árbol. Y a ella se le fracturó la pelvis y él literalmente se convirtió en un vegetal, tuvo trauma en su cabeza. Y por años ella estaba más allá de la ira. Arruinaste mi vida. Pero después de un tiempo, después de haber pensado y practicar, comenzó a concebir esta idea del perdón, porque ella ya se encontraba en tanto dolor físico, dolor emocional, y una de las
cosas que ahora los científicos están aprendiendo es que el dolor físico y el dolor emocional, después de un tiempo, comparten los mismos senderos en el cerebro. Entonces, si estás guardando rencor y estás enojado, pues estás intensificando el dolor físico que estás sintiendo. Trabajan con mucha sinergia. Y una de las sanidades que ahora se entienden para el dolor físico es poder liberar algunos de esos bloqueos y heridas emocionales que la gente tiene. Pero esta mujer, después de tremendo sufrimiento, decidió que iba a darle un intento al perdón, porque se sentía miserable. Y lo que hizo en definitiva fue perdonarlo. Su matrimonio era terrible, entonces nunca volvieron a eso. Pero cuando su corazón se abrió de nuevo, terminó ayudando a cuidar de él, porque él era paralítico. Y recuerdo haber visto eso y dije, qué cosa tan tremenda que esta mujer sanó tanto que luego pudo ser cuidadora de la persona que causó el accidente. Ahora, yo no digo que todos podamos hacer eso. Lo que digo es que en el genoma humano existe la posibilidad no solo para la crueldad y maldad, pero también para el bien. Y todo eso está cableado dentro de nosotros. Y tenemos algunas elecciones en cuanto a cómo expresamos ese cableado. Voy a decirles que tal vez hace unos 2 años se me invitó a Utah porque estaban proyectando una película de un hombre cuyos hijos y esposa fueron asesinados o matados por un conductor ebrio. Y ese conductor tenía 17 años y justo antes de que se subió al vehículo, tomó casi una quinta parte de una botella de vodka y estuvo manejando a 80 millas por hora y se estrelló de frente con otro vehículo, asesinando a la esposa, el bebé no nacido y a los hijos que iban en el vehículo. De una manera interesante, es una persona religiosa. Esto lo enseño como algo totalmente secular, pero como una persona religiosa, él escuchó las palabras cuando él despertó en la clínica. Escuchó una voz diciéndole, simplemente suéltalo. Y él interpretó que esa era la voz de Jesús. Y no le gustaron esas palabras, porque él era un joven que había asesinado a su familia y no solo había estado ebrio, pero había tratado también de irse de la escena del accidente. Entonces, hay alguien que tal vez odias, pues ese es el candidato perfecto. Y sin embargo, este hombre, este esposo y padre, no pudo sacudir esas palabras que escuchó, suéltalo. Entonces comenzó a explorar qué quería decir si tal vez él perdonaba a este joven. Nadie tomó su lado, ni siquiera su pastor o su padre o cura lo respaldó, ni siquiera su madre. Sin embargo, él fue al juzgado de sentencia y el juez le pidió que hablara porque el joven tenía 17 años. Y él dijo, lo he pensado mucho, quiero que este joven tenga una oportunidad en la vida. Tomó mucho de mi vida, no quiero tomarle más de la vida de él. Entonces le dijo al juez es que lo que él prefería es que el joven se fuera o fuera enjuiciado como un adolescente. Entonces quería decir que podía salir a los 21 años y si era sentenciado como adulto salía a los 45 años de edad de la cárcel. Y sin embargo, después de todo el daño, se puso de pie en la corte y dijo, no más sufrimiento, hemos sufrido suficiente. Ahora, no todos tienen esa clase de bondad, porque los padres del joven no eran así. A ellos les importaba era que el muchacho saliera adelante, pero vemos este hombre como mostró lo mejor de la raza humana y por el otro lado, tal vez no tan
buenas cualidades, pero su ejemplo, hicieron una película de esto, lo he visto dar charlas, lo que él ha hecho es algo increíble, porque realmente no sé cómo lo hizo, pero él limpió su corazón de la amargura que alguien asesinó a tus hijos. No puedes minimizarlo, no puedes barrerlo y dejarlo debajo de la alfombra, no lo puedes achicar, pero puedes hacer algo respecto al odio que tienes en tu corazón. No es que eso se vuelva algo pequeño, sino que tú te vuelves más grande. No tienes que hacerlo, la mayoría de la gente no lo hace, pero cuando le pones atención a aquellas personas que sí lo han hecho, es algo noble. Te demuestra de qué son capaces los seres humanos cuando no se encierran en sus corazones después de haber sido heridos. En cambio, en mi caso personal, cuando se me hirió, se me ofendió, yo fui a una caja fuerte y yo no confié en nadie. Literalmente, por un par de años no confiaba ni en un alma porque estaba demasiado desilusionado y tenía miedo de que esto volvería a suceder. Y requirió un extraordinario esfuerzo de parte mía de volver a abrir mi corazón y volver a confiar, volver a amar y poder visualizar un mejor futuro para mí. Las palabras de Desmond Tutu en su libro: no hay futuro sin perdón. Lo que eso quiere decir es que no hay un futuro abierto sin perdón. Si nosotros arrastramos demasiado el pasado al futuro, contamina el futuro y lo limita demasiado. Conocí al señor Desmond Tutu una vez y fue una experiencia increíble. Hay ciertos seres humanos que sencillamente son más grandes que nosotros. Yo lo conocí una vez en Harvard University y él estaba dando una conferencia y se me invitó como un pequeño grupo de investigadores sobre el tema del perdón a conocerlo. Y literalmente el gozo irradiaba de él. Tenía su cruz enorme colgando de su cuello y sin embargo podía sentir, no sé cómo se podría decir, lleno de amor, de alegría. Y entonces la pequeñeza de el rencor, la amargura, no cabía en la grandeza de ese hombre. Él es increíble y excepcional, el resto de nosotros no lo somos. El resto de nosotros lo tomamos una pulgada a la vez, tal vez una octava parte de una pulgada a la vez, porque para nosotros es difícil, para mí es difícil. Habían otras instancias que sucedieron después de este amigo que tuve que realmente llegar al fondo de mi corazón para poder soltar mi propia ira, porque nosotros como seres humanos estamos cableados para que rápidamente sintamos temor e ira. Estamos cableados para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Hemos sido cableados de tal manera que es fácil poder amedrentarnos y entrar en un modo de supervivencia. Estamos cableados de esa manera. Entonces, para poder hacer algo diferente, como tal vez sencillamente tener compasión, para todos nosotros locos humanos hiriéndonos los unos a los otros, eso es escapar de lo más básico biológico en cuanto al concepto de protección. Incluso hablar con la gente que nos ha herido está fuera de la biología más básica de protección. No hay que ir hasta el extremo del perdón, pero el problema es que esta biología de protección está diseñada para mantenernos seguros, no para
mantenernos felices. Y ahí es donde radican muchos problemas, que estar amargado y enojado tiene sentido, pero no nos da felicidad. Es por eso que Desmond Tutu dice: no hay futuro sin perdón. Gandhi, que dijo ojo por ojo, pues todo el mundo se volvería ciego. Tenemos este cableado, fusionado, como tendencia de poder ir a equidad de la herida para protegernos a nosotros mismos. Son cosas maravillosas, pero hay ciertas situaciones donde eso no funciona, y ahí es donde se vuelven difíciles las cosas. Entonces, en mi vida, odiar a mi amigo no me ayudó. Ni les puedo decir cuántas parejas con las que he hablado, donde he hecho proyectos de perdón, parejas casadas que entran súper amargadas y no les ha ayudado para nada. Una cosa es separarse y otra cosa es hacerlo con amargura. Una de las cosas que los científicos han encontrado es que aquellos que tienen más culpa, que culpan a otros por sus problemas, tienen más problemas de salud a lo largo de su vida. Una de las otras cosas que la ciencia ha hallado es que si usted es una persona enojada, brava, que tiene enfermedades cardíacas y practica el perdón para liberar ese enojo, puede hacer un impacto y aliviar su enfermedad cardíaca. Y el enojo causa que su tensión arterial suba y que su sistema inmune se vuelva loco y que su sistema nervioso esté fuera de lugar. Después de un tiempo, su cuerpo se ajusta y se acopla a eso. Entonces desarrollamos tensión arterial alta, desarrollamos ansiedad, desarrollamos un desorden, porque la mente y el cuerpo están conectados. Cuando usted perdona, todo lo que usted está diciendo es: no quiero culparte más. Lo que tal vez usted hizo fue terrible y nunca lo voy a olvidar, pero no quiero vivir con esto dentro de mí más. No perdonas más para otros, perdonas a favor de ti mismo. Ahora, la gente que he visto que perdonan de manera natural, así como suena de loco, lo que ellos se dan cuenta es que ellos no quieren sufrir más. Ellos quieren ser libres. La gente que he visto que ha perdonado después de mucha lucha interna, lo que terminan diciendo es: me cansé más de mi enojo de lo que realmente sucedió en sí. No quería seguir teniendo esto dentro de mí más. Entonces lo solté. Lo dejé ir. Ese es el costo que la mayoría de nosotros no reconocemos. El otro costo es que cuando estamos enojados con alguien o con algo, no podemos hablarles, porque son un peligro para nosotros y los vemos como el enemigo. Y cuando sea que vemos a algo, a alguien como el enemigo, no podemos dirigirle la palabra. Y la manera en que los conflictos se resuelven es cuando uno puede hablar, dialogar. Entonces, lo que nosotros hicimos con este proyecto de Stanford fue que descubrimos una manera sencilla de enseñarle a la gente cómo perdonar. No podemos forcejarlo, ni siquiera le decimos a la gente que eso es lo correcto para ellos. Cuando hemos tratado con la gente que ha sufrido de traumas, hemos hecho grupos en el norte de Irlanda, en Sierra Leone, después del el ataque de las Torres Gemelas, el World Trade Center en Nueva York, todo lo que hacemos es ir y decir: bueno, considere esto. Sabemos que ha sido terrible, pero queremos que por lo menos considere el perdón. Y tal vez no estás listo para perdonar esto grande, pero vamos a enseñarle a perdonar pequeñas cosas hasta que usted esté listo para abordar algo más grande. Y tal vez nunca llegue ese momento, pero así sea que
a usted le perdone a alguien que le da un mal servicio en un restaurante, pues por lo menos guardaste tu paz. Entonces, lo que articulamos es que el perdón es una elección de vida cuando puede ser útil. Lo vendemos como una forma de resiliencia. Es una de las maneras en que la gente lidia con la vida que es difícil. Es ser resiliente. Es una opción, no es una obligación. Lo que es interesante es que cuando hacen scans del cerebro, se dan cuenta que la venganza está cableada en el cerebro. No tienen que inventarse la idea de la venganza. La compasión también está cableada en su cerebro. El perdón también está cableado en su cerebro. Todo está aquí. Todo está cableado aquí. Lo que desafortunadamente demasiados de nosotros hacemos es que decimos, no podemos imaginar dejar ir esto, o no podemos imaginar que podemos ser mejores. No podemos imaginarlo. Entonces, una de las cosas que enseñamos a la gente es que sencillamente visualícese siendo una mejor persona. Imagínelo. Que usted conoció a una persona que lo ha herido, lo ha ofendido en la calle, y como un experimento de pensamiento, trate de saludarlos amigablemente y seguir caminando. Sencillamente imagínelo. La gente no lo puede hacer hasta que lo imagina. Entonces, si no te llevas nada más de esta conferencia, sencillamente recuérdate que si estás atascado y te sientes amargado por algo, aunque no lo puedas hacer, puedes visualizarlo como una posibilidad. O puedes preguntarle a otra persona si ellos lo podrían hacer. O te puedes visualizar perdonando algo mucho más fácil y accesible, como una especie de entrenamiento. No podemos hacerlo a no ser de que lo podamos imaginar. Y ahí es donde el conflicto entre grupos se vuelve tan difícil, porque los grupos polarizados unos contra otros incluso tienen dificultades en imaginarse que puedan llevársela los unos con los otros. No saben ni saber cómo llegar a ese lugar. Esta noche es noche de elecciones en los Estados Unidos, así que estaré mirando a mi celular, porque en los Estados Unidos los estados rojos no se pueden imaginar estando de acuerdo con los de azul, y viceversa. Lo otro que hace que esto sea difícil es que los seres humanos están cableados de tal manera de formar alianzas. Estamos cableados para tener compañeros, familias, amigos, grupos, tribus, alianzas, porque así es como los seres humanos se protegen. Pero lo que también han hallado a veces es que las alianzas de grupo pueden entrometerse en el proceso de la sanidad de la gente, o de que puedan cooperar o hacer paces entre las tribus. Y a veces esas alianzas o fidelidades pueden cegar nuestro sentido común. En los Estados Unidos están encontrando que la gente vota de la manera en que siempre ha votado toda su vida, que cuando llega el momento definitivo, los republicanos dicen no voten por los demócratas, son los malos, y así viceversa, y la mayoría de la gente acaba siguiendo eso porque ese es su grupo. Así sea que un candidato pueda ser mejor para su opinión personal. Entonces los seres humanos están limitados por su biología y por su cultura y por su vulnerabilidad básica, que nos lleva a tener que hacer toda clase de cosas para poder estar a salvo, porque la necesidad principal y primaria para los seres humanos es su seguridad, y eso tiene que ser primero. El problema es que a veces cuando el conflicto tarda o dura demasiado, así como con el dolor crónico, lo que han encontrado con el dolor crónico es que a veces
el tema estructural puede desvanecerse por completo y sin embargo el cerebro sigue recordando el dolor, así no venga una señal de parte del cuerpo. Y con muchas lesiones de espalda, la herida sana, pero porque el sendero del cerebro estaba tan trazado para el dolor, ya no necesita la señal del cuerpo para estimularlo y el dolor crónico sigue existiendo. Y he visto exactamente lo mismo con grupos y personas que no sueltan sus conflictos, porque las señales del dolor están tan engranadas que no necesitan incluso una circunstancia real para que eso se estimule. Entonces, una de las cosas que hemos encontrado, y no tengo mucho tiempo, pero voy a mostrarle unas cuantas cosas prácticas. Una de las cosas que hemos encontrado, estaba trabajando en la escuela o facultad de medicina de Stanford University cuando esto fue desarrollado, y yo era un investigador en cardiología preventiva, entonces mis intereses eran médicos. Para poder hacerlo lo más accesible y sencillo para todos ustedes, mucho de esto tiene que ver con el estrés. Entonces, si usted se encuentra caminando por una calle y usted recuerda, ay, a mí no me gusta algo, su cuerpo recibe un impulso de adrenalina. Si usted es parte de un grupo que no le cae bien otro grupo, entonces cada vez que usted piensa del otro grupo, su cuerpo recibe un impulso de adrenalina. Ambas partes, todo el mundo lo está haciendo, entonces todos estamos estresados. Cuando estas cosas suceden a menudo, el estrés se convierte en un hábito. Entonces, algo sencillo como, ¿no te cae bien la suegra? Si piensas cosas malas sobre tu suegra 10 veces seguidas, ya para la onceava vez no lo tienes que pensar, solo tienes que imaginarla por una décima de segundo y ya estás todo estresado. Esa es la dificultad de los seres humanos. Entonces, donde empezamos siempre es tomar unas prácticas de meditación y respiración para aliviar un poquito. Entonces voy a liderarlos en unas prácticas de respiración por un par de minutos para darle un ejemplo de los métodos basados en la ciencia totalmente seculares que usamos para enseñar esto. Entonces me gustaría que todos, por favor, se acomoden en sus sillas, bien cómodos, relajados, y lo que me gustaría hacer es pedirles que se relajen. Sé que están aquí sentados en una multitud de 300 personas, pero relájense. Y lo que quiere decir eso es que cuando usted se relaja es que toma una respiración profunda, inhala y lo exhala. Y luego te dices a ti mismo algo como, creo que tienes una buena vida. Está bien si me siento por 5 minutos y no me preocupo de nada. Yo creo que está bien, no hay problema. Quiero que te digas a ti mismo que tienes una buena vida. No tienes que estar en guardia todo el tiempo. Y luego lo que quieres hacer es ver si puedes decelerar tu respiración un poquitico. Y eso quiere decir que cuando inhalas, vas a respirar un poquito más profundo. Y de esa manera, cuando exhalas, vas a exhalar un poquito más despacio. Y vas a inhalar un poquito más profundo. Y vas a exhalar un poquito más despacio. Y vas a permitir que tu abdomen se relaje. Vas a permitir que tu torso se relaje para que no estés luchando con tu respiración. Y lo que estás haciendo es practicar sintiéndote seguro. Porque la única manera en que tu sentido, tu sistema nervioso sabe que estás seguro es que tu respiración es lenta y tu abdomen está relajado. Cuanto más tensos nos volvemos y cuanto más bandita sea nuestra respiración, más estrés vamos a estar sufriendo.
Y luego una cosa más. Trate de ver si puede, cuando inhala, deje que su abdomen se ensanche para que sencillamente pueda expandir su abdomen, para que realmente esté relajado y su abdomen siga su ritmo y dirección de respiración. Y ahora traiga una imagen de un ser querido muy amado para usted. Traiga a su mente una imagen de alguien a quien usted ame muchísimo. Y sienta si el amor que siente por esa persona mientras que usted está ahí sentado. Y quiero que sencillamente o literalmente lo sienta en su corazón. Entonces está visualizando el amor y lo está tratando de sentir en su cuerpo. Y luego déjelo ir. Y tome aire y permite que sus ojos vuelvan a abrirse, que me vuelva a ver aquí adelante. Así es como calmamos nuestro sistema nervioso. En segundo lugar, eso le da una pequeña sensación donde mora el perdón dentro de usted. El perdón está dentro de nosotros cuando estamos en nuestro mejor ánimo o el ánimo más amoroso. Sencillamente está aquí, no tiene nada que ver con lo que está afuera. Sencillamente es parte de nosotros. No se puede llegar ahí por medio de un argumento o por medio de la infelicidad, pero sí se puede llegar a ese lugar cuando usted recuerda que usted es amado, que el mundo es hermoso, que tiene comida, tiene familia. Entonces ahí puede llegar a tocar su propio corazón. Cuando tocamos nuestro propio corazón un poquito más y se hace en pequeños pasos, nos volvemos un poquito más amables y un poquito más amorosos, porque no estamos sufriendo tanto nosotros mismos. La investigación sobre el perdón nos demuestra que es una decisión seguida por el ejercicio. No es algo que usted sencillamente toma una decisión y lo hace. Eso no es verdad. La decisión para el perdón puede suceder y su manifestación sucede 4 años después. Pero lo que les acabo de mostrar es una de las maneras en que lo manifestamos, nos ejercitamos calmándonos, recordando el amor y permitiendo que eso nos enternezca. Es sencillamente un ejercicio. No podemos forzar a que alguien perdone. Cada individuo tiene su propio ecosistema sagrado de decisión, pero lo que hemos encontrado es que podemos ayudar a que la gente llegue a estar en contacto con su bondad y empiece a soltar parte de su amargura. Mayormente nos sentimos amargados porque no encontramos nuestro propio corazón y sentimos que alguien nos ha robado el corazón. Cuando lo robaron de nosotros, no fue tan cierto. Es porque nosotros de hecho lo regalamos. Eso es lo que sucede. Cosas terribles suceden en todo lugar. Eso es una verdad que domina este mundo. La gente roba toda clase de cosas. Y luego, cuando reaccionamos a ello de una manera en que no permite que el sol vuelva a alumbrar nuestras vidas, y es permitir que el sol vuelva a entrar, que es esa parte del perdón. No hay excepciones a esto. Hemos dado consejería a muchas personas para que vayan a la corte, vayan a demandar. No tiene que ver nada con buscar justicia. Tú limpias tu propio corazón de la amargura para tener una mejor vida. Eso es todo. No quiere decir que tienes que restablecer una relación con alguien. Puedes hacerlo, pero no tienes que hacerlo.
pero el perdón es como una limpieza interior de parte de nuestra propia negatividad para que podamos ser un poquito más confiables y abiertos a lo que la vida nos ofrece, que es bueno, porque lo que es malo es muy obvio y todo el mundo lo sabe. Pero si no tenemos cuidado, nuestro dolor sirve o funciona como un eclipse. Ahí está el sol y es cálido, pero luego la luna lo cubre. Y la luna pueden ser nuestras heridas, las injusticias y todas las cosas malas que nos suceden. Pero si la luna está cubriendo el sol, comenzamos a pensar, pues ya no existe el calor. Y ese no es el caso. Es solamente que la herida se interpuso entre nosotros y el calor. Entonces, lo que puedes hacer es cambiarte de posición para que puedas ver el sol más allá de tus heridas. Voy a estar terminando en un par de minutos con mi poema favorito sobre el perdón, pero no sé cómo expresarlo. Aquí está el elemento de la pasión. Yo no puedo detener a nadie de hacer cosas terribles o sentirse herido. No soy ingenuo, pero lo que sí puedo hacer es que cuando la gente está abierta al concepto, les puedo sugerir, después de haber sufrido suficiente, ¿quieres alivio? No es que no sufras, no hay manera en que no sufras. Alguien, yo a un familiar tuyo, vas a sufrir. Pero lo que quieres hacer es no sufrir tanto que eso luego daña tu relación con otros familiares. Eso es lo que yo veo. Probablemente lo más conmovedor que tenemos sobre el perdón es el primer proyecto de perdón internacional que hicimos. Tomamos a las madres del norte de Irlanda por ambas partes del conflicto, católicos y protestantes, que habían perdido un hijo asesinado en medio de esa violencia, y los trajimos a Stanford y las reunimos, ambas, católicas y protestantes, y pasaron una semana con nosotros. Es algo horrible lo que sucedió en medio de ese conflicto. A veces es demasiado para incluso tolerar y escuchar las historias, pero les urgimos nuevamente tratar de encontrar el sol. Esa fue nuestra causa. Y dos de las madres realmente se apersonaron de esto y recibimos llamadas de los padres o los hijos diciendo, gracias, nos devolvieron nuestra madre, nuestra esposa. Y sus hijos habían sido asesinados hace 15, 20 años, pero estaban tan amargadas que perdieron la oportunidad de cuidar de los hijos que sí tenían de una manera amorosa. Y esa sería mi contribución, mi perspectiva en todo esto, ayudar a que la gente no haga de su legado lo peor que le sucedió en la vida. Lo peor que les ha sucedido a la gente, que eso no quede sobre su lápida, sino que más bien sobre su lápida se vea algo terrible sucedió, pero lo superó y todavía hizo el bien con el resto de sus días y sus años. No es una cura mágica, pero en las familias y en las comunidades, esto puede ayudar a que la gente hable entre sí y pueda compartir su dolor, en vez de sencillamente culpar a otros por su dolor, porque nadie gana en esto. Bien sea una familia o un hermano, una hermana, nadie gana.
Bueno, de todos modos, voy a terminar con mi poema favorito sobre el perdón y puedo hablar por una hora. He escrito libros que tienen cientos de páginas y este autor dice todo lo que puedo decir en 10 renglones. Es una autora americana llamada Mary Oliver y el poema se llama Un asentamiento o un lugar de negociación y es una increíble descripción sobre el perdón. Lo voy a leer. El poema dice: mira, ha llegado la primavera y el polvo del año pasado ha llegado a esta disposición suave. Las flores han salido lentamente y están subiendo y creciendo. Y ha llegado a casa lleno de misterio, música, ambición, dolor y tristeza. Y yo estoy caminando a todo esto sin saber a dónde acudir y ninguna tarea cumplida, sino pasar las páginas de este hermoso mundo vez tras vez en el mundo de mi mente. Por lo tanto, el pasado oscuro, estoy a punto de hacerlo. Estoy a punto de perdonarte por todo lo que hiciste. Voy a leerlo una vez más. Mira, es primavera y el polvo del año pasado ha llegado a esta disposición suave. Las flores han ido saliendo lentamente, temiendo lo que podría pasar, lleno de misterio, música, ambición y tristeza. Y yo estoy saliendo a todo esto sin lugar a donde acudir y sin tarea cumplida, pero sino pasar las páginas de este hermoso mundo vez tras vez en el mundo de mi mente. Por lo tanto, pasado oscuro, estoy a punto de hacerlo, estoy a punto de perdonarte por todo lo que has hecho. Y lo que eso quiere decir a mi entendimiento es que siempre puedes tomarte un momento para reconocer qué tan buena es la vida. Y en ese momento, cuando te abres plenamente a ese momento para amar a un hijo, la belleza de la naturaleza, el regalo de la comida o la compañía para poder compartirla, cuando te abres ese momento y tu corazón se abre de nuevo, en ese momento encuentras perdón porque eres libre. Y lo único que diré es que tratamos de enseñarle a la gente que estire un poquito más esos momentos y escoja esos momentos un poco más a menudo para que puedan tener un poco más de opciones con las cuales puedan trabajar. De todos modos, muchas gracias por haberme invitado a su lindo país y espero que tengan una maravillosa noche. Muchas gracias.